Damos gracias a Dios por Multiservicios y el Correcaminos Taller en general, gracias a este taller, gracias a su dueño, hermano Norberto, que hace posible que podamos seguir con este programa Maná del Cielo. Me acompaña mi esposa Alejandrina de Fregoso, me da mucho gusto saludarlos un jueves más en este programa Maná del Cielo, alimento para el alma, el espíritu, la mente y el corazón. Y también damos gracias a Dani y Olguita, ¿verdad?, que están siendo una bendición para este programa como copatrocinadores. Ellos tienen su negocio que se llama Dani's Ensaladas y Snacks y está por la Luis Donaldo Colosio 120 entre Campodónico y Galeana. Hay un costado de la Universidad de Sonora. Ellos les esperan con mucho cariño para dar lo mejor de las atenciones y el servicio. ¿Qué pueden encontrar ahí? Pues ahí pueden encontrar ensaladas, desayunos, sushis, antojitos, sándwiches, snacks y otras cosas. Taquitos de cabeza, taquitos de chicharrón, de barbacoa. Todo lo pueden encontrar ahí y están de 8 de la mañana a 8 de la noche. Les saludamos, muy contentos una vez más por estar con ustedes un jueves más, donde traemos palabra que sabemos que va a ser de gran bendición para sus vidas. Así es, estamos contentos porque nos puede escuchar a través del asiento de la radio y de las redes sociales, ¿verdad?, en Facebook. Hoy traemos un tema muy interesante, mi amor, que de verdad yo creo con todo mi corazón que todos los que nos miran por redes sociales, los que nos escuchan por la radio 105.7 FM, ellos van a recibir la revelación de esta palabra. Así que me gustaría que nos acompañara en esta oración y repita conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias porque será revelada a mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, te agradezco porque esta palabra es para mí. Amén. Y damos inicio. El tema de hoy es: ¿quién es Dios? Wow. Esa es la gran pregunta que todo mundo se hace, todo mundo se ha hecho. ¿Quién es Dios? De hecho, el día de ayer, mi amor, había una persona que estaba ministrando que me pregunta: ¿usted es pastor? Y le digo, sí. Ah, oiga, y le voy a hacer la pregunta del millón, me dijo. Entonces, como toda persona a veces escéptica, ¿no? ¿Quién es Dios? Me dijo. Como diciendo, dígame pues, ¿quién es Dios? Le dije, mira, ¿qué es lo que usted va a aprender hoy? ¿Verdad? Dios es espíritu, ¿verdad, mi amor? Así es. Dios es espíritu. Entonces, todos los que nos ven y nos escuchan debemos de tener este conocimiento de verdad, ¿quién es Dios? Porque escuchamos de Dios, sabemos cosas de Dios, pero no sabemos quién es Dios, ¿verdad, mi amor? Así es, así es. Yo creo que a todos se nos enseñó desde muy temprana edad, ¿verdad? Y es algo que se valora mucho en los padres, los principios, ¿verdad? De la fe, el ser supremo, un ser sobrenatural, ¿verdad? Y nos enseñaron de Dios, pero nos lo enseñaron en una religión, ¿verdad? Tenemos, aprendimos en una religión de Dios, pero Dios va más allá de una religión. Porque la religión yo siempre la comparo como la cartilla de vacunación. La cartilla de vacunación que se le pone al bebé cuando nace, que se le da al bebé cuando nace, es para que se le pongan esas vacunas y el bebé esté inmune, ¿verdad?, a los virus, las enfermedades que puedan llegar a su vida. Claro. Entonces, cuando no hay vacunas en la cartilla de vacunación, no podemos registrar a un bebé. Porque en el registro civil piden la cartilla de vacunación para registrar al bebé. Es decir, cuando va a ir al kinder, a parvulito, también piden la cartilla de vacunación que confirme que todo va en orden con sus vacunas, ¿verdad? Claro. Entonces, en el caso de la religión pasa lo mismo. Nos dieron una religión, sí, con principios memorizados, con valores memorizados, pero no nos pusieron lo más importante, que es la vacuna. ¿Qué es la vacuna? La relación con Dios. Porque la cartilla de vacunación sin Dios, sin la vacuna, pues no funciona, ¿verdad? Exacto. Por eso vivimos a lo mejor expuestos, con debilidades, donde llegó el enemigo de nuestras almas con sus espíritus malos a afectarnos con problemas tan tremendos como el desamor, el maltrato psicológico, la violencia intrafamiliar,
La ira, la drogadicción, el alcoholismo, esos son espíritus. Cuando nosotros tenemos la vacuna, que es Dios, esa relación con el Padre, ningún arma forjada, dice la palabra de Dios, prospera en nuestra contra. Por eso hoy es muy importante que aprendamos a conocer quién es Dios y cuál es su propósito para nuestras vidas. A partir de hoy declaramos en el nombre de Jesús que todos vamos a tener la vacuna, que es la relación con Dios, con nuestro Padre, con nuestro Creador. Y empezamos, mi amor, presentándolo. ¿Qué te parece? Así es. ¿Quién es Dios? Dice Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, nota lo que dice acá, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto quiere decir que Dios no es materia como tú y como yo, mi amor. ¿Sí? No, no es materia, Él es Espíritu. Así es. ¿Sí? Es un espíritu. Es no un lo espíritu. Podemos ver, pero lo podemos sentir como así el aire es. Que respiramos. Ese es nuestro Dios. Así es. Y es bien tremendo cómo necesitamos nosotros saber y entender estas cosas, mi amor. ¿Por qué? Te comentaba hace un momento, esta persona me preguntaba, ¿quién es Dios? Y le digo, Dios es espíritu. Pero ¿quién lo ha visto? Me dijo. Y le digo, no, pues nadie lo ha visto. Dice la Biblia que no ha habido alguien que lo vea y siga vivo. Entonces le dije, la parte de Dios que hemos visto es su Hijo Jesucristo, cuando Él vino acá a la tierra. Entonces, pero en sí no lo hemos visto. Y luego me dice, ahí está, me dice. ¿Verdad? Entonces le dije, bueno, te haré una pregunta. ¿Alguna vez has visto el aire? Y estoy seguro que no lo has visto, le dije. No me puedes decir que sí. Entonces, como no has visto el aire, yo te diría que no existe. Mas, sin embargo, respiras y sientes el aire. Entonces, el aire no lo ves, pero lo sientes. No, pues sí. Ok, así es Dios. Dios es espíritu. No lo vemos, pero sí lo sentimos. Y la Biblia dice que Él es espíritu. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así es, así es. Y es tan fácil comprenderlo, pero a veces nosotros mismos nos complicamos la vida, ¿verdad? Así es. Acuérdese que todo esto es revelado a través de la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sí, esa es la fe, creer en Dios sin razonarlo y creerle a Dios sin razonarlo, porque hay mucha gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Pero no le cree. Así es. Y la palabra de Dios nos enseña que Dios es tan grande. Y lo podemos interpretar de esta manera, que es tan grande que nuestro cuerpo físico no está diseñado para soportar tanta grandeza, para ver tanta grandeza. Para ver. Esto lo podemos ver en Éxodo 33:20, cuando Dios le dio la misión a ese gran libertador Moisés para liberar al pueblo que estaba prisionero por el faraón en Egipto. Y Dios se le apareció a Moisés, le dijo, debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Wow. Esas fueron las palabras dichas a Moisés. Todos sabemos quién fue Moisés, ¿verdad? Un patriarca de la Biblia, aquel que abrió el mar en rojo en dos para que el pueblo pasara cuando Faraón venía en la persecución detrás de ellos. Entonces aquí el Señor les dice, debo aclararte que no podrás ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. O sea, Dios es tan grande, tan inmenso, ¿verdad? Que nuestro cuerpo, yo creo que al verlo moriríamos ipso facto, ¿no? De tanta grandeza, al ver tanta grandeza, nuestro cuerpo no lo soportaría. Si ver un avión así pequeñito, así, cómo se nos va la adrenalina, todo lo que da. Imagínense ver a Dios en todo su esplendor. Entonces, Dios es espíritu, no lo podemos ver, pero lo podemos sentir como el aire que respiramos, y Él se hace presente en nuestras vidas. Solamente hay que tener un corazón dispuesto para estar en esa conexión constante con Él. Y hay una característica de Dios, amor, y tú lo acabas de mencionar ahorita. ¿Cómo dice la Biblia que Moisés se paró frente al Mar Rojo y lo abrió en dos? ¿Verdad? Rápidamente, ¿por qué se vio la necesidad de hacer eso Moisés? Porque ya ellos ya habían salido de Egipto.
Así es. Pero Faraón viene tras de ellos, y cuando Moisés mira que Faraón viene tras de ellos, va con Dios y le pregunta, y dice: Señor, ¿qué hago? Enfrente tengo el mar, y acá del otro lado viene Faraón y viene dispuesto a matarnos. ¿Qué hago? Y Dios le dice: ¿por qué vienes a mí? Como diciéndole: tú tienes todo el poder allí. ¿Por qué no abres el mar en rojo y haces que el pueblo cruce en seco? Eso está tremendo. Entonces, es una característica de Dios. Tenemos un Dios sobrenatural. Así es. Un Dios sobrenatural. Y eso debemos entenderlo de esa manera. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo lo que existe. De todo, de todo. Él hizo al hombre. Él nos diseñó a nosotros. Dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nota. Imagen y semejanza. Y el hombre tiene tres partes, ¿sí? Sí, ya lo hablamos, que componen, que ya lo hemos hablado, ¿verdad? Que ya lo hemos enseñado en programas anteriores, que es la carne, el espíritu y el alma. Estamos hablando de un ser tripartita. Así es. Y si Él nos hizo a imagen y semejanza, quiere decir que característica de Dios es que Dios es espíritu, Dios Padre, está Dios Hijo, que es Jesucristo de Nazaret, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, debemos nosotros saber y entender, mi amor, que tenemos un Dios sobrenatural. Así es. ¿Sí? Y que todo lo que Él hace, lo hace de una manera sobrenatural, como Él es. No podemos ignorar esa parte de Dios y solamente hablar de Dios de una manera teórica, sino tenemos que demostrar el Dios sobrenatural que tenemos. Y un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios que al diseñarnos y al crearnos nos hizo, nos dotó de todo lo que nosotros necesitábamos, sí. ¿Verdad? Él nos dio algo tan importante como es la voluntad, el poder de decidir, el poder sí. de elegir, ¿verdad? Claro. Para que lo entienda, el libre albedrío, ¿verdad? El poder de decir, poder de elegir. ¿Cuándo nos dio ese regalo el Señor? Lo podemos ver en Génesis 2, 15, 17, que dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del bien del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí Dios nos está dando el regalo para que nos proyectemos como seres pensantes con decisiones, ¿verdad? Con toma claro, de decisiones. O claro. sea, el poder de decidir, poder de elegir. Si Él hubiera querido, pues no nos da ese regalo, ¿verdad? Y ahorita tuviéramos como marionetitas marcando el paso, ¿verdad? Y no hubiera habido pecado, no hubiera pasado todo eso. Pero como claro. Dios es un Dios de amor, así el es. Señor quiere que nosotros lo elijamos a Él de voluntad propia. Él nos dio ese poder de decidir, poder de elegir, para que voluntariamente nosotros decidiéramos hacer su voluntad. Y por eso estamos aquí. Así porque es. Nosotros que hemos, nos ha sido revelada esta palabra, lo hemos estado haciendo durante algunos años y hemos visto el poder sobrenatural de Dios manifestarse en nuestra vida a través de las señales, a través de los milagros, de los prodigios, de las maravillas. Por eso estamos aquí dándole por gracia a usted, amado radioescucha, y a usted que nos mira en Facebook, con mucho gusto compartiéndole la grandeza de Dios, ¿verdad, mi amor? Así es, fíjate, algo bien importante que necesitamos entender, y cómo es que se da ese poder de decidir, ese libre albedrío. Mira lo que dice en Mateo 6:10. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. Así es. Nota, tú decías ahorita, si no tuviéramos ese poder de decidir, anduviéramos como soldaditos, andaríamos como robotitos, ¿verdad? Pero Dios no quería robots, Dios quería hijos que tomaran decisiones propias. Así y es. Que en base a ese poder de decidir, dijéramos y declaráramos algo como Mateo 6:10, hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. Así es. Ahí está el poder de decidir. Entonces así nosotros es. Le estamos diciendo a Dios: Dios, que se haga tu voluntad, no la nuestra. Así. Porque cuando hacemos nuestra voluntad, de verdad, las cosas salen mal. Las cosas salen mal. Entonces necesitamos entender y tener de conocimiento que Dios es amor, que una característica de Dios que es sobrenatural,
¿sí? Y que Él, el Señor, viene y nos crea a su imagen y semejanza. Y que es espíritu. Y que es espíritu, sobre todo, que es espíritu. Entonces, amados, vamos a ir un tiempo de música, de alabanza. Vamos a escuchar a este grupo Generación del Reino, que lo vamos a estar trayendo en el siguiente programa, el siguiente jueves, esté pendiente, porque vamos a traer este grupo Generación del Reino. El canto se llama Creador del Cielo. Volvemos en un momento, esto es Maná del Cielo. Se recargan esas ganas de vivir. Estás escuchando Maná del Cielo. Regresamos. Ok, volvemos aquí en tu programa Maná del Cielo. Y quiero leerles Génesis 1:27. Y dice acá: y creó Dios al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Quiere decir que creó a Adán y Eva y los unió. Entonces, después de unirlos, Dios les dio estas tres bendiciones, mi amor. Y la primera de ellas es la provisión, ¿verdad? Eso es parte de Dios. Dios quiere ser su proveedor. Y dice Génesis 1:29, también les dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Qué tremendo, mi amor. Ahí tenemos otra característica de Dios. Cómo Dios es nuestro proveedor y Dios es proveedor para todo aquel que lo recibe como proveedor, ¿verdad? A veces entendemos o creemos que solamente la cabeza, que somos nosotros los hombres, o en el caso de las mujeres que también trabajan, esa es la provisión solamente que hay en casa y no hay otra. ¿Quién es nuestro proveedor? El trabajo. No, así piensa la gente. Pero cuando tú sabes quién es Dios, conoces a un Dios también que es proveedor. Uh-huh. Y esa bendición es Dios, la de la provisión. Noten algo, primero creó todo el universo, crea la tierra, después de crear la tierra, las plantas, los animales, después de que tenía todo lo que el ser humano iba a necesitar, entonces creó a Adán. Entonces creó a Adán, después creó a Eva porque se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviera solo, pero antes creó todo lo que íbamos a necesitar. Y ahí está el Dios que es proveedor, un Dios proveedor. Y la segunda, mi amor, la segunda característica de Dios, que es la multiplicación. Pero no sin antes aclarar que Dios en su esencia, ¿verdad?, positiva, claro, de amor, bondad, bendición, obviamente nos iba a dar, a proporcionar en ese amor, en esa bondad, en esa bendición, todo lo que nosotros necesitábamos, ¿verdad? Y nos lo dio, y se lo dio a Adán y Eva, y todavía ese mismo Dios de Adán y Eva es nuestro Padre hoy en día, sí, que nos está dando lo que necesitamos para que nosotros podamos hacer uso de sus bendiciones. La segunda bendición es la multiplicación. En la primera parte del versículo de Génesis 1:28 dice: y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Fíjense, wow, que tenemos un Dios de sumas y multiplicaciones, ¿verdad? Sí. Y eso es maravilloso. Sean fructíferos y multiplíquense. O sea, la multiplicación aplicada a nuestra vida representa no solo tener muchos hijos. Note algo, Dios no planeó la planificación familiar. Él dijo, multiplíquense.
O sea, fructifiquen. O sea, nosotros podemos hacer uso de esta gran bendición, aunque cambió el entorno en cuanto a los hijos, el mundo está poblado ya, ¿verdad? Sí. Obviamente, hoy el enemigo nos dijo de la planificación familiar y llegó un momento que tuvieron que tomarse, hacer métodos porque se estaba haciendo ya muy difícil abastecer a la familia, claro, sacar a la familia adelante a causa del pecado, a causa de que el enemigo cuando viene y engaña a Adán y Eva, logra que paguen las consecuencias por su desobediencia. Sí. Pero el mismo Dios de amor, de bendición, de multiplicación, es nuestro Padre. Y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él está con nosotros. Entonces, la multiplicación ahorita representa en nosotros tener una vida plena en el amor, ¿verdad? Que nuestro amor sea multiplicado y fructificado día con día, en las finanzas, en el amor al prójimo, la misericordia, en la bondad. O sea, somos de extensión de la naturaleza de Dios. Exacto. Y nosotros debemos fructificar en nuestras acciones, dar este testimonio de que somos hijos de Dios, no solamente con palabras, sino con el ejemplo. Amén. Dice la palabra de Dios, por su fruto los conoceréis. Y a eso refiere el Padre cuando dijo, sean fructíferos y multipliquen. Algo muy importante, que esto no fue dado solamente al hombre, a los dos como cabeza. Él dice, sean fructíferos y multiplíquense, sean fructíferos. No le dijo a Adán, sé fructífero y multiplícate. No, sean, o sea, les habló en plural. Entonces, ese mismo a Dios es el que te dice hoy en día, fructifica, multiplícate en buenas obras, multiplícate en un testimonio que proyecte la extensión de la naturaleza de Dios que eres. A eso refiere la multiplicación dada por Dios. Amén, así es. Entonces, esta multiplicación alcanza todas las áreas, mi amor, y ya tuvimos un programa, ¿verdad?, donde debíamos de crecer en las áreas de nuestra vida. Así es. Entonces, esa multiplicación alcanza todas las áreas. También nos dio autoridad, mi amor. Así es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es otra cualidad o característica de nuestro Dios, que Él tiene poder y tiene autoridad, y esa autoridad también la delega a nosotros. Mira lo que dice Génesis 1:28, en la segunda parte dice, llenen la tierra y sométanla. Someter, wow, habla de autoridad. Dominen, dice, a los peces del mar. Qué rico el pescado frito, el camarón, y, ¿verdad?, las tostadas de mar. Dice, dominen los peces del mar y las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Entonces aquí vemos cómo Dios nos da la autoridad para que lo usemos conforme a su propósito, a ese propósito que tiene para nosotros, de que esa autoridad la usemos, gobernemos nuestras vidas, sepamos gobernar nuestras vidas y las de nuestra familia. Así y es. Que esa autoridad la podamos usar de bien en nuestro alrededor. Y un ejemplo, ¿cuánto tiempo le llevó Dios a hacer y culminar su obra, por ejemplo? Sí. En seis días. Y Él mismo lo hizo, ¿verdad? Sí. Su autoridad, ¿verdad? Se manifestó conforme a su esencia y propósito, claro, ¿verdad? Así Él nos es. Dio la autoridad para que nosotros gobernemos las situaciones, las circunstancias, y no las circunstancias nos gobiernen a nosotros. Así eso es, imagínense, tres bendiciones, provisión, o sea, alimento, multiplicación. Fructificación, y la multiplicación ya lo pudimos ver en ambas, en la pareja, con la familia, la autoridad para que nosotros dominemos, gobernemos las circunstancias y no las circunstancias a nosotros, como Él lo hizo. En seis días hizo la creación. Él se impuso sobre todo, ¿verdad? Y creó este hermoso mundo en el que vivimos, ¿verdad? Exacto. Y que va a ser hermoso cuando nosotros representamos dignamente la extensión de su naturaleza como hijos que somos. ¿Y cómo Dios se agrada de lo que hizo? Génesis 1:31. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno, dice. Muy bueno. Wow, sí. Y vino la noche, llegó la mañana de ese, que fue el sexto día. Así entonces, es. Quiere decir que Dios nos da autoridad
¿sí? Para que nosotros la llevemos a cabo en casa, en la familia, en el trabajo, en todas partes que nosotros nos desenvolvemos, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros conocer más a Dios, preocuparnos, más bien ocuparnos en conocer más a Dios. Así es. Porque la Biblia dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Hay mucha gente que no lo conoce, y porque no lo conoce, hace cosas, habla cosas incorrectas, que ante el mundo es normal. Es normal llegar al súper, agarrar una uva y comértela. Eso es normal para la gente. Pero Dios dice, eso se llama robo. Pero eso no lo sabemos porque no lo conocemos, porque no tenemos una relación con Él y no tenemos conocimiento de qué le gusta y qué no le gusta, qué le agrada, qué no le agrada. Así es. Por eso que hoy en Maná del Cielo traemos esta charla, ¿verdad? Sí, y es muy importante, mi amor, la relación con Él. Sí, la relación. O sea, como les digo, si no, la religión es una cartilla sino sin vacunas, necesitamos la vacuna, necesitamos esa relación con Dios. Sí. Dios no es religión, Dios es relación. Así y si es. Usted empieza a relacionarse a partir de ahora, hacerlo en su entorno, aunque no lo vea, Él está con usted, su Santo Espíritu está con usted, y Él dice la palabra de Dios que lo va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Y para relacionarnos, mi amor, es muy importante. Ya aprendimos que en 6 días hizo la creación, ya lo conocíamos, no está siendo revelado, pero hay un séptimo día. Claro. Y ese séptimo día también es un día muy importante, se puede decir que el más importante de toda la semana. ¿Por qué, amor? Y es parte de la relación con Dios. ¿Por qué? Porque dice Dios en su palabra, en Éxodo 20:8 en adelante, acuérdate del día de reposo, dice, para consagrarlo. Trabaja 6 días, dice. Nota que Dios no está peleado con el trabajo, ¿verdad? Porque de pronto dicen, no, yo no voy a trabajar, ¿verdad? Y hasta un canto sacaron por ahí. Entonces, una canción. Entonces dice, trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. O sea, hay muchas cosas que hacer. Ahora que, si nos ponemos a sacar cuentas, días nos faltarían a la semana, ¿verdad? Así días le faltaría la semana. Pero dice acá Dios, trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo. ¿Para qué? Para honrar al Señor tu Dios. ¡Qué tremendo! Y eso es parte de la relación que debemos tener con Dios, de asistir a la iglesia, de reunirnos en la iglesia, de ir y adorar a Dios, de ir y exaltar a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos dio una orden, nos dio una indicación. Trabaja 6 días, haz todo lo que quieras y lo que tengas que hacer en 6 días. Así es. Sí, el dominguito aquí déjamelo. Pero aquí lo tremendo también, amor, dice, no hagas en ese día ningún trabajo. Tremendo. Ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que viven en tus ciudades. Sí. Dice, acuérdate que 6 días Dios hizo, hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo, por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. O sea, el domingo es para ir a rendirle pleitesía, es el día del Señor, es así el día es. Más grande de la semana, porque es el día de nuestro Padre, nuestro Creador, amor. Amén, y aquí quiero darle, para concluir, mi amor. Sí. Para concluir, quiero que vean esta personalidad de Dios. Ajá. Qué tremenda. Lo vamos a ver en 3 partes. Sí. La primera, Dios es omnipotente. Ajá, todopoderoso. Todopoderoso. Y luego dice la siguiente, omnipresente, omnipresente. Así es, está aquí con nosotros, con usted y en todas partes. Está en todas partes, mi amor. Solo Dios puede hacer algo así. Así es. Y la tercera es omnisciente. Así es. Sí. Él conoce nuestros pensamientos, nuestras palabras, antes de hablarlas. Él nos diseñó, Él nos creó, Él sabe lo que pensamos antes de expresarlos. Así que dice la palabra de Dios que Él escudriña lo más íntimo del corazón. Así y es. Él conoce las intenciones del corazón. Amén. Así es de que, amado Radio Escucha, y tú que nos miras por las redes sociales, hoy te presentamos a Dios.
Y creo con todo mi corazón que ha respondido esa pregunta. Este programa Maná del Cielo ha traído la respuesta a esa pregunta, como me dijeron, a esa pregunta del millón. ¿Quién es Dios? Te acabamos de enseñar, según la palabra revelada, ¿quién es Dios? Así es, así es. Pues gracias a Dios por este programa. Amén. Y pues ya estamos a punto de finalizar, no sin antes agradecer a Danis Ensaladas y Snacks. Les recordamos visitarlos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ellos están en Luis Donaldo Colosio 120, entre Campodónico y Galeana, a un costado de la Universidad de Sonora. Ahí está Daniel y Olguita para atenderlos con todo el amor de Dios, como grandes hijos de Dios que son, darles la mejor de las atenciones y servicios. Amén. También tenemos por acá Multiservicios, que es el Correcaminos, Multiservicio de Correcaminos, con Norberto Coronado, cual le mandamos un saludo. Dios te bendiga, Norberto, a Daniel y a Olga también. Ahí él tiene ese taller en general, tiene de taller autodetallado, también tiene compra y venta de autos. Él está por Progreso y Sierra Madre Occidental, en la colonia Solidaridad, enfrente de Villas del Real. Así su teléfono es el 66-23-53-62-50. Gracias a ellos es que podemos llevar a cabo este programa Maná del Cielo por Radio Vida, la estación que da vida. Te damos gracias por seguirnos los jueves, todos los jueves en punto de las 2 de la tarde. Recuerda, este fue el tema de hoy, ¿quién es Dios? Entonces, hoy tú conociste a Dios a plenitud. Sí, Dios no lo vemos, pero sí lo sentimos, como el aire. Y la próxima semana, primeramente Dios, vamos a conocer quién es el adversario de nuestras vidas. Sí. No olvides sintonizarnos el próximo jueves, primeramente Dios, a las 2 de la tarde. Y también tendremos aquí la visita de GR, Generación del Reino, este grupo de adoradores que viene a conocerles y a proyectarles al Señor a través de la alabanza y la adoración. Amén. Vamos a tener a Generación del Reino por aquí el siguiente jueves en punto de las 2 de la tarde. Esté pendiente, Dios me los bendiga. Nos vemos el siguiente jueves en punto de las 2 de la tarde. Bendiciones. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Maná del Cielo. Te esperamos en la próxima emisión. Los pastores Mario y Alejandrina Fregoso agradecen su compañía a través de la estación que da vida, Radio Vida. Gracias, estamos contentos porque nos siguen por acá en las redes sociales, en Facebook. Estamos contentos por este programa Maná del Cielo, ¿verdad, mi amor? Queremos mandar saludos, por favor, mi amor. A Hugo Ismael, a Monterrey, Mari Guajardo en Coahuila, René Cruz, Monterrey, Shelly Hernández, Miranda, Javier Martínez, Juanita Silva, wow, Linda Martínez, Marlene Leiva, qué gusto que nos estés viendo, mi cielo. Jesús Felipe Rodríguez, Isaí Salazar, Roberto Cárdenas, Robertino, te extrañamos, Griselda Yepis Corral, Nelly Bravo, Gerania León en Tucson, ¿verdad? Y todos nuestros hermanos y amigos de aquí, de Hermosillo, y en todas partes. Amén. También queremos mandar saludos a Natalie, Isaac, familia Huasequi, Dios les bendiga, familia Alma, Adele, Joy, Brown, misioneros en Arizona, Adele, love you. También queremos mandar a Ministerio Enciende Una Luz en Monterrey, Dios te bendiga. Nuevo Getsemaní, los pastores de acá de la ciudad, Efraín, pastores, Dios los bendiga. Clara Gómez, Juanita Zazueta, Ofelia Salcido, también está por aquí Toribio Méndez, Jackie Aldaco, y a Tanori, Marianita Tanori. Gracias por seguirnos acá en nuestro programa Maná del Cielo. No se lo pierda, el siguiente va a estar interesante. Vamos a tener a Generación del Reino, grupo de adoradores que Dios nos ha bendecido con ellos en casa,
en la iglesia y vamos a traer un tema interesante también, mi amor, ¿verdad? Sí. Mandamos un saludo a los pastores de Monterrey, Felipe, su esposa, Jesús Ibarra, Eloína, a todos los pastores por allá de la ciudad de Monterrey, acá en Hermosillo, Pastor Flores, Jara, todos los que conocemos, se me van los nombres ahorita, pero a todos los amamos, les mandamos un saludo. Nuestros pastores Víctor y Elizabeth Chávez, Nachito, Silvia, pastor de Santiago, Francisco, María Jesús, a Franco Cortés, mi amado hijo, que lo amo con todo mi corazón, te amamos, hijo, bendecimos tu vida y declaramos victoria en victoria. Amén, gracias por seguirnos. Pastor Roberto Salcido en Nogales, Dios me lo bendiga, gusto en saludarle. Nos vemos en el siguiente programa en punto a las 2 de la tarde. Bendiciones. Dios les bendiga, hermanos y amigos.